Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El 22 de septiembre de 1991 inició transmisiones la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Con 8 horas diarias de programación, nació la que fue la tercera emisora universitaria de la ciudad de Bogotá. Han pasado 29 años desde entonces y, por supuesto, los medios de comunicación han tenido muchas transformaciones. Para conocer el camino andado por la emisora de la Universidad Nacional, hoy nos acompaña en este programa Carlos Raigoso, el director de UN Radio. Bienvenido, Carlos. Gracias, Laura, y gracias por la invitación. Y aquí dispuesto a responder lo que pues se requiera y a contarles un poco de la historia de la emisora. Claro que sí, Carlos. La idea es que conversemos sobre todo el proceso que ha vivido UN Radio, pero yo quisiera empezar este programa preguntándote ¿desde cuándo estás vinculado a UN Radio? Yo realmente estoy vinculado a UN Radio desde en la formalidad desde el 14 de agosto de 1989, y en la informalidad yo creo que un año o tal vez un año, un poco más de un año antes de esa fecha, por unas relaciones pues que tenía ahí con un profesor de la universidad y que me invitó como a hacer los primeros diseños técnicos de cómo sería una emisora eventualmente que se fuera a operar desde la universidad. Carlos, cuéntanos en esos orígenes, ¿qué motivó a la creación de este proyecto tan importante para la Universidad Nacional? Uy, yo no conozco tanto de esa prehistoria, porque mucho de ese trabajo probablemente se hizo antes de que yo llegara a la universidad. Lo que sí entiendo es que, por una parte, creo que se conjugaron como dos tipos de intencionalidad, ahí que se concretan en lo que va a ser UN Radio o la emisora de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y por un lado, va a estar una iniciativa de la Facultad de Ingeniería en Bogotá, de un grupo que en ese momento trabajaba el tema de telecomunicaciones y que tenía como uno de sus proyectos el desarrollo de una emisora en FM. Pero, y esto tal vez es más especulación mía que algo que conozca, porque lo otro sí de alguna manera estuvo documentado en la parte de ingenieril, pero lo que voy a decir ahora sí podría ser más desde lo que tal vez desde el razonamiento que uno hace de manera retrospectiva. Y es pensar que en la necesidad y en la ventaja que percibe la emisora de lograr conectarse con su sociedad, y en este caso con su sociedad local que va a estar instalada en Bogotá. Entonces yo creo que ahí ven como un trabajo importante de comunicación, de sacar el conocimiento, el trabajo que está haciendo la universidad, ponerlo en otro contexto que para la época pues era realmente exótico y diferente. Tal vez hoy para un público que está sumergido en medio de las redes, donde encuentra una cantidad de contenidos de tipo académico, científico, intelectual, pues para la época eso no era tan corriente. Contar con una emisora de estas características era realmente exótico, era muy raro. Y lo máximo que uno podía encontrar en un dial de la época era lo que en su momento se llamaban las emisoras culturales. Carlos, ¿y cuál fue el referente que tuvo UN Radio en sus inicios? Yo creo que hay varios referentes, aunque no creo que se hayan trabajado de esa manera tan, digamos que uno diría tan sistemática, en el momento de empezar a formular un proyecto radiofónico. Pero yo creo que hay en el ambiente lo que uno llamaría, las ideas estaban en el ambiente, estaban por un lado las emisoras culturales, que en su momento en Bogotá había varias. De hecho, yo venía de una emisora cultural. Estaban ya proyectos radiofónicos importantes, el de la Javeriana estaría andando, el de la Jorge Tadeo también estaría andando. Estaban las emisoras culturales como la HJCK, como Musicar FM Estéreo, que eran emisoras culturales, y por supuesto la Radiodifusora Nacional de Colombia fueron referentes. De hecho, los primeros contenidos que realmente se producen en lo que hoy, en el lugar espacial donde hoy funciona la emisora, pues van a tener su lugar de difusión en lo que en su momento se llamaba la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Entonces, yo creo que hay una serie de referentes de tipo cultural, de comunicación cultural, pero no, creo que todavía no había un proyecto, digamos, de comunicación académica, de comunicación científica, de comunicación sobre la investigación. Creo que todavía no había una cosa cercana a eso. Habían unos primeros intentos e iniciativas. Carlos, 29 años han pasado desde que inició Transmisión, esta emisora. Cuéntanos qué tanto ha cambiado UN Radio desde entonces. Pues yo pensaría que mucho. Yo creo que la emisora se ha ido transformando, pues como también ha ido cambiando el país, inclusive la misma noción de cultura. Yo recuerdo cuando llegué a la emisora, la noción de cultura estaba muy cercana a lo que manejaban las emisoras culturales en su época, y era una programación muy, primero, muy alineada con las músicas, como llamaría, eruditas o músicas clásicas, en una proporción mucho menor el rock, por ejemplo, o el jazz. Pero pensar en que una emisora cultural incursionara en unos géneros que no se consideraban, más bien se consideraban muy underground, muy subterráneos, pues no era posible. Y hoy estos proyectos radiofónicos que se hacen desde la universidad permite una amplitud muy grande. Entonces, pues la emisora por ese lado se distanció, yo diría que en muy buena medida de esa línea exclusiva sobre las músicas eruditas. Yo creo que ese es uno de los primeros grandes saltos que da la emisora. Un segundo ya es por la naturaleza misma en la que está inserta la emisora, y la empieza a beber pues de la misma academia, ¿no? Entonces la academia misma ya empieza a brindarle una gama de contenidos pues que eran muy difíciles de conseguir en otra frecuencia, justamente por la actividad misma de la universidad, ¿no? Las discusiones sobre feminismo, sobre diversidad, sobre inclusión. Son discusiones que en la universidad han estado ya con un buen rato, y la emisora las va recogiendo en su momento, y yo creo que eso también hace que la emisora sea muy singular. Y yo creo que otro salto muy importante que logra dar la universidad es un poco ya conectar el trabajo académico con la actividad política, económica y cultural que se está produciendo en el país. Y yo creo que ese es otro salto enorme, donde la universidad justamente como que se tiene una manera de enfrentarse y de mostrarse a la ciudad, a examinar los problemas que realmente están afectando la sociedad. Y yo creo que ahí tiene un trabajo enorme por hacer. Yo diría que ahí, en términos de discurso, hay un discurso fuerte de análisis académico importante que se hace allí. Ya en términos estéticos, pues la emisora, por supuesto, también navega con las mismas propuestas estéticas que se desarrollan desde la universidad. Y a pesar de que en esa época pues ya se conocían muchas de lo que se llamaban músicas contemporáneas, pues nosotros tenemos un conservatorio y unos lugares de producción y de experimentación musical que son riquísimos. Y creo que la emisora juega justamente también en consonancia con ese trabajo que se hace desde allí. Carlos, yo quisiera preguntarte, la emisora UN Radio tiene frecuencia en Bogotá, tiene frecuencia en Medellín, pero también ha fortalecido los centros de producción en algunas sedes de la universidad. Cuéntanos cómo se ha llevado a cabo este proceso, dónde la gente puede escuchar los contenidos de la emisora. Bien, claro, tenemos nuestra frecuencia en Medellín, tenemos nuestra frecuencia en Bogotá, aunque no surgen, curiosamente, por iniciativas, yo no diría que diferentes, tal vez unos intereses compartidos, pero en lugares geográficos distintos y con unas intencionalidades, tal vez iniciativas diferentes en su momento. Entonces el proyecto de Medellín pues surge bajo unas características que no eran coordinadas necesariamente desde Bogotá, y la de Bogotá ya venía andando, y en algún momento no se dialogaba mucho entre Bogotá y Medellín en términos radiofónicos. Esas son las 12 emisoras que uno llamaría iniciales y pioneras desde acá. Con el tiempo lo que hicimos fue fortalecer ese diálogo entre Bogotá y Medellín e intentar que fuéramos compartiendo unos criterios y unas líneas editoriales más o menos similares.
respetando por supuesto las características locales que, pues, aquello que significa producir ya contenido radiofónico para una región muy particular. Y entonces ahí lo que, digamos, lo que realizamos fue una articulación entre los trabajos que veníamos haciendo nosotros en Bogotá con el trabajo que se venía haciendo en Medellín. Y ya por esa época, pues empieza a tener el auge de la Internet, empieza a tener una importancia notable y claro, unas características también diferentes de lo que es a trabajar en FM. Y empezamos a desarrollar lo que hoy llamamos UN Radio Web, que es una emisora que trabaja exclusivamente sobre Internet, no tiene frecuencia en FM, y con una programación singular y particular distinta de las otras programaciones que se producen tanto en Bogotá como en Medellín. Y ahora estamos experimentando con un trabajo, pues ya experimentando hace unos 4 años con un trabajo cercano, y es cómo producir contenidos regionalmente y la manera de buscar que circulen tanto en la región como en las frecuencias de Bogotá y Medellín, que son los canales que por ahora tiene la universidad. Entonces hemos creado como lo que nosotros denominamos los centros de producción radiofónica, que son unos, palabras más, palabras menos, unos estudios de producción de contenidos radiofónicos o un estudio de producción de radio, donde los grupos locales en distintas regiones del país pueden producir contenidos tanto para las frecuencias de la universidad como para otras frecuencias o para otros canales en donde pues, se logre establecer un convenio para la difusión de estos contenidos. Y ya recientemente, tenemos el trabajo en nuestra plataforma podcast, que también ya es un trabajo sobre redes, con una orientación también singular, intentando darle pues, su propia característica, su propia línea editorial, sus propios mecanismos de participación y sus propios canales de difusión. Entonces tenemos como ese conjunto de posibilidades hoy en el trabajo radiofónico desde la universidad. Carlos, yo quisiera preguntarte y hacer más énfasis en UN Radio Web. ¿Cómo fue el desarrollo de este proceso? Y, por ejemplo, ¿la programación es diferente a lo que escuchamos en las frecuencias de Bogotá y Medellín? ¿Cómo funciona ese contenido? Pues la emisora le pusimos un eslogan y era y fue el de En Línea con la Academia. Y lo que buscábamos allí en su momento era recoger mucho del trabajo de conferencias, congresos, simposios, es decir, una cantidad de contenidos a los cuales nos pedían habitualmente cubrimiento y que era muy difícil de realizar justamente por las longitudes de estos eventos y estos encuentros. Entonces lo que hicimos en un diseño inicial fue justamente crear una frecuencia, un canal de contenidos online, de tal manera que pudiéramos recoger conferencias en cualquier lugar del país. Entonces uno sin problema recibía contenidos de Medellín o recibía contenidos de Manizales. Muchos contenidos se generaban en Bogotá y con base en eso estructurábamos una serie de programas y se mantenía una emisora con una programación de 6 horas diarias que se repetía pues 4 veces en un día. Entonces la meta era siempre tener contenidos de estos tipos, casi que un contenido tipo aula, sobre eventos que considerábamos muy importantes. También tenía otra finalidad y era recoger mucho de lo que se había producido tanto en Bogotá y en Medellín, que se denomina pues, la memoria histórica radiofónica de la universidad, y ponerla allí a circular de nuevo, un poco pensando en la coyuntura. Entonces, imaginémonos un debate electoral hoy, y entonces nosotros tenemos pues probablemente las discusiones que se producían en el 91 sobre los debates electorales de la época, y entonces con ese propósito íbamos a nuestros archivos, buscábamos mucho material y complementábamos esa programación. Así estructuramos esos contenidos y hoy estamos apuntando a que esta emisora web pues se convierta realmente en el canal nacional de la universidad, es decir, que por allí circulen los contenidos que van a producir los centros de producción radiofónica, ¿sí? Y que logramos construir una programación de orden nacional con los contenidos que se generen en las distintas sedes de la universidad. Carlos, ya nombraste el tema de los podcasts, pero quisiera que le contáramos más a la audiencia cómo está funcionando este proyecto, dónde pueden consultar y quiénes pueden hacer parte del desarrollo de estos contenidos de la plataforma podcast de UN Radio.
Bueno, voy a comenzar por el final. Dentro de los proyectos podcast, como dentro de muchos de los proyectos de las emisoras en Bogotá y en Medellín, pues en términos generales puede participar cualquier ciudadano colombiano. Lo importante es que quien presente una propuesta pues sea avalada por los comités de programación que tienen estas emisoras, que reconozcan en la propuesta un aporte al conocimiento, un aporte a la cultura nacional, que dialogue con la academia y que por supuesto se sintonice con los principios y con los objetivos de la universidad. Entonces, en principio, cualquier ciudadano colombiano podría allí participar presentando sus propuestas. Por supuesto, pues retribución económica no hay mucha. Eso por ese lado. Y lo mismo sucede con la plataforma podcast. En la plataforma podcast, cualquier persona que tenga una iniciativa puede participar allí. Sin embargo, por supuesto, consideramos con mayor prioridad pues, los propuestos que vienen surgidos desde la misma universidad, de la misma academia. Entonces, allí hay que estructurar un proyecto. Hay unas reglas de juego tanto de participación en FM como para un proyecto podcast. Entonces, donde hay que estructurar un proyecto de comunicación que tiene que desarrollarse en capítulos, en un determinado número de capítulos, hacer un diseño, imaginarse cuánto cuesta cada capítulo y qué contiene cada capítulo. De tal manera que si uno quisiera ponerlo en los términos más cercanos a la academia, es como si uno imaginara la construcción de un libro. Entonces, un libro tiene pues, un determinado número de partes y en cada parte se va a desarrollar algo con un objetivo particular, pero en conjunto el libro le tiene que entregar a uno una idea general. Más o menos sucede tanto en proyectos en FM como en proyectos podcast. Lo mismo, hay que estructurar un proyecto de comunicación que se va a desarrollar. Y optamos en esta plataforma podcast para pues, darle un pulso porque pues, encontramos que hoy es una manera en que se están consumiendo los contenidos radiofónicos de una manera pues, diferente en algún sentido a como habitualmente se hace en FM, ¿no? En FM pues, alguien prende su radio, se sienta, probablemente lo pone como ambiente y va entrando y saliendo de la frecuencia. El podcast exige otras condiciones de escucha, probablemente uno lo carga o se sienta a oírlo con juicio, un poco casi que imaginándose uno los principios de la radio, como si uno se concentrara única y exclusivamente en la audición de un tipo de contenidos de estos. Entonces el podcast y radio ahí sí se distancian un poco. Carlos, ya vamos llegando al final de este programa y quisiera preguntarte cuál es la proyección de UN Radio. Pues bien, ahora tenemos el proyecto podcast apenas está comenzando. La idea es hacer una plataforma muy, muy robusta, tanto en los sistemas informáticos de la universidad como en las plataformas de consumo más masivo. Ahora justamente con este tiempo que nos tocó vivir, creo que la emisora, como la emisora en todas sus vertientes, se vuelve en un componente importante en el mismo trabajo académico y digamos, en el mismo trabajo que hace la universidad ya al nivel de la misma docencia y de la difusión de conocimiento. Entonces yo creo que ahí se va a convertir en una herramienta importante. Ahí estamos trabajando algunos proyectos con algunos áreas de la universidad, algunas cátedras, algunos programas donde el trabajo radiofónico se vuelve parte del mismo ejercicio académico, es decir, no queda solamente en el trabajo de la comunicación, sino se convierte en un elemento más de la actividad que se realiza ya propiamente desde la universidad, desde la academia. Entonces vamos por ahí. Y lo otro que se nos va a convertir en un elemento importante y que yo lo veo con mucha proyección es lograr consolidar, desarrollar, construir y consolidar esta emisora nacional de la nacional que funcione sobre internet, ¿sí? Eso digamos son como las expectativas que yo estoy vislumbrando hoy en el mediano plazo. Por supuesto, todo esto pasa con que los centros de producción radiofónica entren a funcionar en cada una de las sedes de la universidad y que se vuelvan en los elementos generadores de contenido regional y nacional. Entonces, en esa lógica creo que esta emisora nacional de la nacional tendría mucho sentido y tendría justamente de dónde tomar los contenidos que harían, pues, su programación.
Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la participación en este programa, por permitirnos conocer qué ha pasado con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia en todos estos años y la proyección de este importante canal de comunicación de nuestra institución. Bueno, a ti, Laura, y a mis colegas de televisión, pues gracias por la invitación aquí a participar y a compartirles un poco de la experiencia radiofónica en la universidad. Muchísimas gracias, Carlos. También agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas a esta transmisión y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.